¡Que viva la cultura, señoras y señores! Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a esta sexta ronda sanpedrina desde este emblemático lugar cultural de nuestra ciudad, el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. Hoy nuestros invitados son los corregimientos de San Luis, Chapinero y Aipecito. Saludamos también de forma muy especial a sus comitivas, a sus representantes, a sus candidatas, quienes hoy bailarán San Juanero y se disputarán precisamente el pase para representar a sus corregimientos en el reinado popular del Bambuco. Para esos corregimientos, por favor, y para los artistas, un fuerte y merecido aplauso. Que se escuche el aplauso para esos corregimientos y para los artistas que nos acompañarán hoy en esta sexta ronda sanpedrina. Esta es la versión número 62 del Festival de San Juan y de San Pedro y la elección de la mejor interpretación del baile del sanjuanero huilense en los certámenes Popular y Señorita Neiva. La Alcaldía de Neiva, en cabeza del señor alcalde, doctor Gorky Muñoz Calderón, la gestora social del municipio de Neiva, doctora Luz Marina Trujillo, y la Secretaría de Cultura, en cabeza de su secretaria, doctora Marcela Bobadilla Mosquera, les dan la más cordial de las bienvenidas a esta sexta ronda sanpedrina, desarrollada desde nuestro emblemático Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. Saludamos a los corregimientos, bienvenidos, y por supuesto los que nos acompañan en esta oportunidad, San Luis, Chapinero y Aipecito. Debido a su mal estado de su malla vial y también al clima, a las fuertes lluvias, pues fue imposible dirigirnos hacia el corregimiento de San Luis, pero estamos aquí para disfrutar y vivir de nuestras tradiciones y por supuesto de nuestras culturas. También quiero contarles que este evento está enmarcado en la versión número 62 del Festival Folclórico del Bambuco Neiva 2022 para elegir la mejor interpretación del sanjuanero huilense en los certámenes Infantil, Popular y Señorita Neiva, donde se unen los intereses de las entidades públicas y privadas con el fin de fortalecer la herencia patrimonial huilense. Las rondas son un escenario de encuentro con la comunidad neivana, para la participación de todos los ciudadanos con nuestra cultura y también con nuestras tradiciones. En cada una se elige a las candidatas al certamen popular de los diferentes corregimientos y comunas de nuestra amada ciudad de Neiva. Cada año la administración municipal hace una exaltación al talento de la mujer neivana como agente transformador de la cultura y motor de esta sociedad. Es por ello que las rondas son un acto en donde se pone de manifiesto el arte, la cultura como un factor también de integración y convivencia ciudadana combinado con nuestra folclor y con la belleza femenina, con la belleza de la mujer neivana. Para las mujeres que nos acompañan en esta ronda también, por favor, un fuerte y merecido aplauso y gracias también por acompañarnos y hacer partícipes de esta sexta ronda sanpedrina. También quiero contarles que este tipo de eventos, pues, es desarrollado también gracias al apoyo a la unión de importantes empresas. Saludamos y agradecemos de forma especial a nuestros patrocinadores: Bavaria, Las Ceibas EPN, Comfort Plus, Policía Nacional, Defensa Civil Colombiana, Empresas Públicas de Neiva, la S. Carmen Emilia Ospina, al Ejército Nacional, a los Bomberos Voluntarios y Bomberos Oficiales, a la Secretaría de Gestión de Riesgo, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud del municipio. También agradecer de forma muy especial al Canal 2 de Alpavisión, por donde se transmite esta ronda sanpedrina, y también a todas aquellas portales web que también comparten nuestra señal. Saludamos de forma especial a los corregidores Rodrigo Zamudio de Aipecito, muchísimas gracias por acompañarnos, y también a Your Lady Bustos del corregimiento de San Luis. Gracias también, los invitamos a compartir esta transmisión. Estamos en vivo y en directo, esta es nuestra sexta ronda sanpedrina. Quiero contarles algo muy especial. Comfort Plus, patrocinador de esta oportunidad, se vincula otorgando la afiliación gratis para la ganadora de la mujer de la mejor interpretación del baile del sanjuanero huilense en la versión Señorita Neiva, y también esto incluye a todo su núcleo familiar que comprende hasta 9 integrantes. Otra buena noticia, asimismo, Comfort Plus otorgará como premio adicional un diseño de sonrisa para las ganadoras del certamen popular y Señorita Neiva.
Para iniciar de inmediato con nuestra programación, le doy paso a la Banda Sinfónica de Vientos de la Metropolitana de Neiva, su director Ricardo Bolívar, y los muchachos ya están listos con sus instrumentos y en esta oportunidad nos deleitarán con unos temas magistrales. Ellos son Cuando Retumban las Zamboras, del maestro José Miller Trujillo, Mosaicos de Rumbas y Mosaicos Sanjuaneros. Disfrutamos esta sexta ronda sanpedrina desde el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. Thank you.
Los aplausos para la Banda Sinfónica de Vientos Metropolitana de Neiva, su director Ricardo Bolívar. Un trabajo impecable, maestro. Muchachos, felicitaciones y gracias por acompañarnos en esta ronda sanpedrina. También saludamos de forma muy especial porque dentro del público hay unas invitadas también especiales y son las reinas para diferentes certámenes locales. Nos acompaña en esa oportunidad Mariana Polanía Valencia, es la niña Monserrate. También nos acompaña la señorita Garzón, Astrid Solangi Ortiz Navarro, bienvenida, buenas tardes. Isabela Sofía Martínez, la niña Aipecito, también presente. Muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también
Emily Johanna Mosquera, niña Huila infantil, y Nicole Michelle Claros, niña Huila prejuvenil. Son nuestras invitadas especiales que nos acompañan en esta oportunidad, en esta sexta ronda sanpedrina desde el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. Los invitamos, por favor, amablemente, para que nos pongamos en pie y entre todos entonemos las notas de nuestros himnos. Iniciamos con el himno nacional de la República de Colombia. Himno al departamento del Huila.
esta ciudad de Neiva. Muy amables, pueden tomar asiento, muchas gracias. Y nosotros continuamos con nuestra programación. Saludamos de forma especial a quienes siguen a esta hora nuestra transmisión. Estamos en vivo y en directo desde nuestro Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés en nuestra sexta ronda sanpedrina. Saludamos por aquí rápidamente a los amigos de las redes sociales quienes ven esta transmisión a través de la fanpage de Facebook del alcalde Gorky Muñoz, Alcaldía de Neiva, a través de la Secretaría de Cultura de Neiva, Canal 2, Alpavisión Noticias, Neiva, Somos Huila, Movizón, programa Neiva Rumbera, Portal Noticias y en televisión también. Saludo especial a los televidentes del Canal 2 de Alpavisión en Neiva, en Ibagué y en El Espinal. También saludamos de forma muy especial invitadas que siguen llegando a nuestra ronda sanpedrina, Tania Michelle Perdomo, señorita Huila Juvenil, y Emily Mariana Aránzazu, señorita infantil Las Mercedes. Continuamos con nuestra programación. A continuación veremos la interpretación del baile de San Juanero Huilense de nuestra reina popular. La estamos viendo en pantalla. La anfitriona de las fiestas que muy pronto entregará corona, pero nosotros sigamos disfrutando de su majestuoso sanjuanero huilense. Sobre el escenario del Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés, la Reina Popular 2021, con ustedes, Carol Daniela Linares Artunduaga, bailará sanjuanero huilense con su parejo Alexander Sabogal Morales. Thank you.
Fuerte los aplausos para la reina popular del Bambuco 2021, su parejo Alexander Sabogal Morales, quien no se eriza con las notas del sanjuanero huilense. Pues los invitamos para que compartan la transmisión, porque veremos otras interpretaciones a lo largo de nuestra programación. A continuación, miremos también la interpretación de el bambuco tradicional adulto a cargo de una pareja muy especial. Llega sobre el escenario del Parque de la Música la señora Marta Jiménez y su esposo Norberto Medina. Antes de realizar la interpretación, me dijeron: Sebastián, por favor, lea lo siguiente. Entonces, la señora Marta Jiménez y su esposo Norberto Medina llevan ya 38 años de casados y también bailando el bambuco tradicional. Ella es directora precisamente de la agrupación folclórica Remembranzas del Adulto Mayor. Han representado a Neiva y al Huila en diferentes escenarios a nivel nacional aquí en nuestro país. Recibámoslos, por favor, con un fuerte aplauso. Los aplausos, que se escuchen los aplausos. Muchísimas gracias, señora Marta, por su interpretación de este bambuco tradicional. Saludamos de forma especial a las personas que se conectan a esta transmisión. Estamos en vivo y en directo desde el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés en esta nuestra sexta ronda sanpedrina. El turno de hoy fue para los corregimientos de Aipecito, Chapinero y San Luis. Los corregimientos, las zonas rurales de nuestro municipio de Neiva, participando de nuestro rescate de cultura y de tradiciones. Vamos a continuar con la programación. Quiero contarles que a continuación ya está sobre el escenario la agrupación artística Corporación Folclórica del Sanjuanero Huilense, Mónica Mosquera. Su director, Juli Ramírez, coreógrafo Víctor Danilo Oviedo, harán una presentación especial. Yo les quiero contar que la Corporación Folclórica del Sanjuanero Huilense es una agrupación folclórica tradicional colombiana que promueve la práctica de expresiones dancísticas de nuestro país y de diferentes ritmos musicales, que fomenta además el interés por las tradiciones folclóricas colombianas en los niños, jóvenes y adultos de la ciudad de Neiva y de todo el departamento del Huila. Sobre el escenario, esta agrupación pues interpretará temas como El Regreso, Cómo Va a Desenguayar, El Ojo al Toro y también La Sombrerera. Por favor, un fuerte aplauso para nuestros artistas. Estamos en vivo en esta sexta ronda sanpedrina.
Tras larga ausencia volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al mirar otra vez la belleza de sus praderas, en mis ojos quedó grabado el paisaje azul de la edad primera. Qué lindo es volver al solar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia, la pelota de trapo, el barquito ilusión, la encumbrada cometa coqueteándole al sol. He vuelto a escuchar la voz del riachuelo, la mirla gorjeando en la copa florida de la raya, y en la torre del pueblo sus campanitas que cruzaron el cielo en las notas de mi cantar. Corporación Folclórica de San Juanero Huilense. Thank you.
noble sombrerera, te cantó con alegría. Tu trabajo que es historia, es un símbolo de vida. El folclor y la cultura siempre ha sido nuestro sello. Tus bellas obras de arte han viajado el mundo entero. Teje sombrerera, teje con amor. Teje sombrerera, teje nuestra tradición. Para pobres y oligarcas, doctores y ganaderos. Para el indio y el campesino, el político embustero. Lo lleva el cura del pueblo, lo tiene hasta el presidente. Lo lucen los extranjeros, los artistas, los rebeldes. Su labor no exige clases, colores ni religión. Porque es el sombrero de su asa, símbolo de mi región. Porque es el sombrero de su asa, símbolo de mi región. Que se escuchen fuertemente los aplausos para la agrupación artística Corporación Folclórica del Sanjuanero Huilense, Mónica Mosquera, acompañándonos esta noche en esta sexta ronda sanpedrina. Saludamos también de forma especial al doctor Alex Mauricio González, gerente de la ESIP, empresa de alumbrado público del municipio de Neiva. Quiero contarles, mujeres, alcen su voz. Mujer, que las fiestas no se vean opacadas por golpes, palabras y actos que te hagan daño, ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. Las mujeres merecen sentirse seguras, es el mensaje también que entregamos a esta hora desde nuestra sexta ronda sanpedrina. Bueno, queremos escuchar a las comitivas, a las barras que han llegado desde los corregimientos. A ver, antes de las interpretaciones, queremos escuchar a la gente del corregimiento de Aypecito. Muy bien, también les queremos escuchar a la comitiva del corregimiento que también nos acompaña en esa oportunidad, San Luis. San Luis de Aypecito presente en esta oportunidad. Bueno, ya es hora entonces de iniciar con las interpretaciones de estas dos candidatas, de esos dos corregimientos. Iniciamos con la candidata del corregimiento de San Luis. San Luis presente en esta sexta ronda sanpedrina desde la ciudad de Neiva, desde nuestro Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. Saludamos de forma especial a las personas que siguen esta transmisión a esta hora. Estamos en vivo y en directo desde el Parque de la Música Jorge Villamil. Los invitamos rápidamente para que compartan nuestra transmisión. Estamos viviendo nuestras fiestas, celebrando nuestras culturas y queremos también entonces estar ahí de la mano con ustedes en sus hogares. Compartan la transmisión y acompáñenos en este derroche de cultura y también de tradiciones. Eso representan las rondas sanpedrinas. Ya entonces saludamos a nuestra candidata, la candidata del corregimiento de San Luis presente en esta ronda sanpedrina. Su representante, Yamile Astrid Alvarado Gómez, tiene 19 años de edad, estatura 1.53 centímetros. Su pasatiempo favorito es leer, color de piel blanca, color de ojos café claro. Estudio técnico laboral por competencias en inspección y agentes de tránsito. Esta noche, San Luis bailará sanjuanero huilense con su parejo Andrei Alexander Tejada. Fuerte el aplauso para la candidata del corregimiento de San Luis. Thank you.
La candidata de San Luis, Yamile Astrid Alvarado Gómez. Bailó sanjuanero huilense con su parejo Andrei Alexander Tejada. Esta es nuestra sexta ronda sanpedrina. El turno ahora es para la representante del corregimiento de Aipecito. Aipecito dijo presente en esta versión 62 de las fiestas de San Juan y de San Pedro en nuestra hermosa ciudad de Neiva, capital del departamento del Huila. Aipecito está representado por la candidata Mayra Carolina Carrillo Sanza. Son las dos candidatas de los corregimientos San Luis y Aipecito en esta sexta ronda sanpedrina. Estamos disfrutando del derroche de tradiciones, de culturas y también de nuestro majestuoso sanjuanero huilense desde nuestro Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. Sobre el escenario, la representante de Aipecito, Mayra Carolina Carrillo. Tiene 18 años de edad, estatura 1.52 centímetros. Pasatiempos favorito leer, color de piel trigueña, ojos verdes. Actualmente cursa su bachiller académico y baila sanjuanero huilense con su parejo Jimmy Leonardo Borrero. El corregimiento de Aipecito. Felicitaciones y qué muestra la de la representante de Aipecito. Aipecito San Luis presentes en esta sexta ronda sanpedrina. Por la alegría del público podemos decir que les gustó esta interpretación, por lo que quedaría la duda, ¿quedará este año la corona en las zonas rurales, en los corregimientos? Eso precisamente lo sabremos en el desarrollo de esta versión 62 del reinado popular del bambuco. Vimos sobre el escenario a la representante de San Luis, Yamile Street Alvarado Gómez, y la representante de Aipecito, Mayra Carolina Carrillo Sanza. Son las dos representantes que bailaron sanjuanero huilense sobre este escenario del Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. Agradecemos de forma muy especial a nuestros patrocinadores: Bavaria, Las Ceibas EPN, Comfort Plus, Policía Nacional, Defensa Civil Colombiana,
Empresas Públicas de Neiva, la S. Carmen Emilia Ospina, el Ejército Nacional, Bomberos Voluntarios y los Bomberos Oficiales. Agradecimientos especiales a la Secretaría de Gestión del Riesgo del municipio, la Secretaría de Gobierno y también a la Secretaría de Salud. Agradecimientos especiales al Canal 2 de Alpavisión. Quiero contarles también dato importante para las reinas en esta oportunidad, y es que nuestro patrocinador Comfort Plus se vincula otorgando la afiliación gratis para la ganadora de la mejor interpretación del baile del sanjuanero huilense, Neiva, y su núcleo familiar, que comprenda hasta 9 integrantes. Otra buena noticia, otro regalo adicional que entrega en esa oportunidad nuestro patrocinador Comfort Plus, y es que otorgará como premio adicional a la ganadora un diseño de sonrisa. Esto para las ganadoras en el certamen popular y en el certamen Señorita Neiva. Mujeres neivanas, en esta oportunidad, alcen su voz. Mujer neivana, ante la violencia de género, cero tolerancias. Rompa el silencio cuando sean testigos de la violencia de género contra las mujeres y no se queden de brazos cruzados. Es el mensaje importante a esta hora de la noche desde nuestra ronda sanpedrina. Continuamos con nuestra programación. A continuación hacemos el llamado a la agrupación folclórica Estudio de Danzas Atahualpa. Su directora, Denis Barrios Atahualpa. Un poquito voy a contarles por acá rápidamente. Y es que el Estudio de Danzas Atahualpa fue creado el 15 de diciembre del año 2017 como grupo de danzas, pero con más de 20 años de experiencia trabajando en el sector cultural de nuestra región. A continuación, ellos interpretarán temas magistrales como Viaje a la Vieja Hacienda El Cedral, El Cafetal, La Sanquirrucia, La Vaquería, El Barcino, entre otros. Recibámoslos, por favor, con un fuerte aplauso a la agrupación artística de nuestra ciudad. Viejo y amplio caserón de recuerdos tan queridos, donde los cercos de piedra y añosos troncos de sauce duermen en silencio olvido. Ay, 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 duermen en silencio olvido. Noches de cristal, la luna se hace brillar entre rumores del río. Cual luciérnaga fugaz, rutilando el platanal y los cafetos floridos. Vieja hacienda del Cedral, te llevo yo en mi cantar, te llevo yo en mi recuerdo. En esta tierra nací, en ella también viví, y en ella quiero mi entierro. El 6 de junio de 1929 nace en una gigantesca plantación cafetera El Príncipe. Ese lugar marcó la vida y obra del recién nacido. Ese niño era yo, Jorge Villamil Cordobés, y es un gusto para mí darles la bienvenida a la vieja Hacienda del Cedral. Liderando los trabajadores se encontraba Pedro Antonio Marín, un joven jornalero que tiempo después sería conocido como Manuel Marulanda Tiro Fijo. Como un copo de azar se va cubriendo la rama, está el cafetal en flor, aromando la montaña, están de fiesta en las flores, abejas y mariposas. Y se ve subir.
oír el humo entre copos de yarumo de una casita en la loma. Cafetal de mis cantares, aquí te vengo a cantar. Cantaré del cafetal para olvidar mis pesares. Semillita prodigiosa, semilla de la esperanza. Que le das vida a mi vida y le das vida a mi patria. Ahí viene la Sanquirrucia. ¿Qué le pasa a su gran pendejo? Jalándole respeto. Ella era Francisca Llanos y siempre me decía a la oreja: venga, le enseño a bailar, patroncito. Y recuerde, nunca le dé la espalda a la pareja. ¡Déjale, compadre! Aquí les traigo, señores, un canto de mi región. Y vaya para que vea, el huile es de lo mejor. Ay, yo quiero bailar cantando, yo quiero gozar tomando con el sanjuanero de mi tierra tropical. Yo quiero bailar cantando, yo quiero gozar tomando con el sanjuanero de mi tierra tropical. Alumbrando los tejados, ahí viene la Sanquirrucia con el bizcocho quemado. Ay, yo quiero bailar cantando, yo quiero gozar tomando con el sanjuanero de mi tierra tropical. Yo quiero bailar cantando, yo quiero gozar tomando con el sanjuanero de mi tierra tropical. Y en esta tierra maravillosa se daba rienda suelta a la vaquería. Aprieta duro esa vaca y estrújele bien las tetas. A ver si saca harta leche y me llena esa cubeta. Comienza la vaquería en la hacienda del Cedral. Es el 5 de diciembre, en vaquería general. Que preparen la lazada, que nadie olvide la sal. Y que traiga de RD porque vamos a marcar. Sal, que le lance al toro. Cuidado, no puede cornear. Sectorito matrero de la Sierra del Gramal. Sectorito matrero de la Sierra del Gramal. Ay, toro traicionero, que escarbas en la barranca. Toma, 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 torito cachilancero. Yo quiero capotearte la fiesta de San Juan. Toma, 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 torito cachilancero. Yo quiero capotearte la fiesta de San Juan. Arre torito bravo que tienes alma de acero. Llevas en la mirada un corte morito fiero. Llevas en el hocico el aroma del poleo. Arre torito bravo que tienes alma de acero. Y llevas en la mirada fulgor de torito fiero. Y llevas en el hocico el aroma del poleo. Picarescas rajaleñas cantaban los jornaleros, el 24 San Juan y el 29 San Pedro.
Anoche a la medianoche chillaba el garrapatero. Anoche a la medianoche chillaba el garrapatero, porque no podía sacar garrapata del agujero de la oreja del ternero. Dale con el ñeque ñeque pa' que no ponga tanto pereje. Dale con las costillas, con la cahuinca, guamisereje. Dale su comaduro con la zurumba de segundilla. Peleme el chonta duro que no esté biche ni muy maduro. Dale pues ñeque, dale sabroso. Dale pues ñeque, dale bien duro. Dale pues ñeque, dale sabroso. Dale pues ñeque, dale bien duro. Con tanto ñeque ñeque se me abrió la jartadera. Vamos a comer tamal y que empiece la gozadera. Corte las hojas al platanal, que tengo que depenarlas y su asalas falta mal. Y no pierda mucho tiempo, que ya vamos a empezar. Como se nos hizo tarde, no se puede demorar. Voy picando la cebolla, el ajo y el pimentón, y el tomate madurito para una buena sazón. Después de haberle cantado cómo hacemos un tamal, usted es el que se la pierde si no lo viene a probar. Después de haberle cantado cómo hacemos un tamal, usted es el que se la pierde si no lo viene a probar. Vieja hacienda del Cedral, yo te llevo en mi cantar y te llevo en mis recuerdos. Pues en esta tierra nací, en ella también viví y en ella quiero mi entierro. Más fuerte los aplausos, por favor, que se escuchen fuerte los aplausos desde este escenario del Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés para esta, la agrupación folclórica Estudio de Danzas Atahualpa del municipio de Neiva y del departamento del Huila. Saludamos a las personas que se siguen sumando a esta transmisión. Estamos disfrutando nuestra sexta ronda sanpedrina. Los saludamos de forma especial a quienes están a esta hora conectados a través de la fanpage de Facebook de la Alcaldía de Neiva, el alcalde Gorky Muñoz, también la Secretaría de Cultura del municipio, también a través de los diferentes portales Movizón, Neiva, Rumbera, el portal Noticias, y a través del canal 2 de Alpavisión en la ciudad de Neiva, en el Espinal, y también en Ibagué. Gracias por su audiencia, y si nos están viendo precisamente fuera de Neiva, fuera del departamento del Huila, los invitamos para que se peguen la rodadita en el mes de junio y entre todos disfrutemos de las fiestas de San Juan y San Pedro, y también por supuesto ayudemos a los comerciantes en esta reactivación económica. Es precisamente el mensaje y la invitación que queremos hacer desde esos espacios, desde esas rondas sanpedrinas, la invitación para que se antojen un poquito de nuestras tradiciones, de nuestro folclor, y nos visiten en el mes de junio, y entre todos vamos a disfrutar de esa extensa programación que tiene la Alcaldía de Neiva y la Secretaría de Cultura del municipio para todos los neivanos, los huilenses y también los colombianos y extranjeros que este año se pegarán la rodadita de forma presencial, y entre todos disfrutaremos de nuestras fiestas desde ese emblemático lugar, el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. Saludamos a las reinas, veo que siguen llegando invitados especiales, diferentes candidatas, nos alegran muchísimo que se unan desde ya a disfrutar de nuestras tradiciones y también de nuestro sanjuanero huilense. Continuamos con la programación. A continuación, recibamos al dueto internacional La Gaitana de Neiva. Su director, Eugenio Augusto Lima, interpretarán temas magistrales en esta oportunidad.
Quiero contarles un poco sobre esta agrupación, y es que el dueto internacional La Gaitana de Neiva, con el único y verdadero propósito, nació de defender, cultivar y conservar los aires del folclor autóctono de nuestra región y de todo el territorio nacional. Quiero contarles, importante, fue fundado en el mes de agosto de 1991 en Bogotá. Está conformado por Luis Eduardo Tafur Cortés, la primera voz, y Eugenio Augusto Lima, segunda voz, y también en la guitarra. Ha realizado estudios en el Conservatorio de Neiva de Técnica Vocal, estudio de tiple y guitarra, manejo y elaboración de instrumentos típicos huilenses. Sobre el escenario del Parque de la Música, el dueto internacional La Gaitana de Neiva. Para todos ustedes, las personas que siguen esta transmisión y quienes nos acompañan en vivo y en directo de forma presencial en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. Maestros, ¿listos? Bienvenidos, el público es todo de ustedes. Recibámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. Te dejaste la olla fría, te comiste mis tamales.
muchas gracias. Un saludo muy especial y muy cordial para la doctora Marcela Bobadilla. Gracias a ella estamos nuevamente aquí en esta tarima del espectáculo. Gracias por apoyar al dueto internacional La Gaitana de Neiva y a todos los artistas que se han presentado hoy aquí en este escenario. También un saludo muy especial para el doctor Gorky Muñoz también, que se ha preocupado porque los artistas del departamento del Huila, especialmente los de Neiva, tengan ese valor de que estén presentes en este certamen tan importante, en la sexta ronda municipal. Aplausos, sí señores.
fuerza y el agua y la raza de mi pueblo. Veo el río Magdalena para que todo Colombia pudiera beber el agua de esta tierra que es la gloria. Amables, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso y la gratitud también para ustedes, maestros, por acompañarnos y ser partícipes de esta sexta ronda sanpedrina desde el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. Los saludamos ya para cerrar con broche de oro. Vamos a cerrar precisamente con una presentación especial. Pareja de Pasillo Marcela. Hacemos el llamado a la señora Ana Silvia Gutiérrez y al señor John Sandoval. Es Pasillo Huilense para cerrar con broche de oro esta sexta ronda sanpedrina. Hoy desde el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. Señora Ana Silvia, señor John, el escenario del Parque de la Música es todo de ustedes. Por favor, público, un fuerte aplauso. El aplauso y así de esa forma cerramos con broche de oro esta sexta ronda sanpedrina desde el Parque de la Música Jorge Villamil y Cordobés. Ya para ir cerrando esta noche de derroche de cultura y de talento, vamos a dar lectura a los veredictos de esta noche. Por favor, hacemos el llamado especial a las candidatas de los corregimientos de San Luis y Aipecito, por favor, al frente del escenario del Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés para dar lectura al veredicto en esta oportunidad de su presentación desde el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés en esta sexta ronda sanpedrina. Acta número 09, siendo el sábado 7 de mayo del 2022, en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés, se eligió como representante del corregimiento de San Luis con base en los siguientes criterios: interpretación del sanjuanero huilense 80%, belleza 10%, popularidad 10%, para un total de 100%. Clasificando Yamilé Astrid Alvarado Gómez del corregimiento de San Luis al reinado popular del Bambuco 2022, firma Marcela Bobadilla Mosquera, secretaria de Cultura de Neiva, y Omar Quintero, profesional universitario. Felicitaciones. Acta número 10, siendo el sábado 7 de mayo del 2022, en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés, se eligió como representante del corregimiento de Aipecito con base en los siguientes criterios:
Interpretación del sanjuanero huilense, 80%. Belleza, 10%. Popularidad, 10%. Para un total de 100 puntos. Clasificando Mayra Carolina Carrillo Sanza como representante del corregimiento de San Luis en esta versión 62 del Reinado Popular del Bambuco 2022. Firma Marcela Bobadilla, secretaria de Cultura de Neiva, y Omar Quintero, profesional universitario. Felicitaciones, son las dos representantes de los corregimientos de San Luis y Aipecito al Reinado Popular del Bambuco 2022. A todos, mil y mil gracias por su audiencia y por acompañarnos desde el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. Soy Sebastián Moya, fue un gusto acompañarlos. Feliz noche para todos. Thank you.